¿qué tal? Bienvenidos a TVO Deportes de Cuarto Poder, hoy viernes 12 de noviembre del 2021. Como siempre, es un gusto, un placer que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. En Facebook, usted ya la conoce, es Cuarto Poder MX. Le recuerdo también en Instagram y Twitter, arroba Cuarto Poder MX. Desde luego, nuestra plataforma en YouTube, Cuarto Poder MX, en donde usted puede pues dar un repaso de toda la información de manera general, lo que ha acontecido en nuestro estado, en nuestro país y desde luego a nivel mundial en todos los sectores informativos. Y en esta situación damos comienzo con el rubro deportivo, que es lo que estará aconteciendo en los próximos días en nuestra entidad. Desde luego hay algo de información a nivel internacional, pero comenzamos con el tema de la natación en Chiapas, porque el tema de las clases virtuales o de los eventos virtuales continúa. Los eventos de la ABDETNA, una situación que llegó desde la pandemia y que parece ha llegado para quedarse de manera definitiva. Pruebas que han ayudado mucho tanto a entrenadores como a nadadores para que se mantengan en ritmo. En ese sentido, pues, los eventos virtuales continúan en la entidad. Jesús Ortega nos tiene la información al respecto. Con la participación de sirenas y tritones desde las categorías infantiles, juveniles y adultos, el Club Deportivo El Delfín puso en marcha la fase 2 de las etapas virtuales de la Asociación Mexicana de Entrenadores y Técnicos de Natación, la AMDEPNA. El ejercicio competitivo nacional surgió en 2020 a fin de mantener activados a los nadadores de todo México en medio de la pandemia del COVID-19, tuvo ajustes para su edición 2021, la cual pasó de 3 a 2 etapas en esta ocasión. En cuanto a la participación de El Delfín, la primera de 3 sesiones de pruebas se efectuó en la alberca del centro de entrenamiento, donde el desempeño de los atletas fue seguido de cerca por la entrenadora del equipo, Amanda Moguel. En el evento de los 200 metros combinado individual, Ian de la Rosa tuvo el mejor tiempo para los varones, mientras que por las mujeres fue para Hanna Solís León. En los 50 mariposa, el mejor registro de la sesión fue para Augusto Enríquez López, mientras que en damas lo consiguió Jimena Garay Solís. En 100 pecho, Hanna Solís León nuevamente logró el mejor tiempo para damas, mientras que por los varones lo hizo José Octavio Pérez Rosales. Para los 100 libres, Jimena Garay Solís obtuvo la mejor marca, mientras que por los varones la consiguió Augusto Enríquez López. En 200 mariposa, el experimentado nadador Jorge Trujillo Villa consiguió la mejor marca para varones y por las mujeres lo hizo Elsa Albores Bautista. Y en la prueba de 50 dorso, Jimena Garay Solís nuevamente hizo el mejor tiempo de las damas, mientras que por los varones fue para José Octavio Pérez Rosales. Finalmente, es oportuno mencionar que la AMDEPNA entrega reconocimientos a los 5 equipos con más nadadores inscritos para sus etapas virtuales, además de reconocer a los 8 mejores atletas por categoría y rama en base a la tabla de puntos de la Federación Internacional de Natación Amateur. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El Club Deportivo El Delfín, que ha sido uno de los más triunfadores en este tema de las etapas virtuales de la ADEPNA, pues ya está comenzando, ya comenzó, como bien lo mencionó Jesús Ortega, la etapa 2, que pues siempre va a ser importante mantener un ritmo de competencia. Dentro de su creación, los propios entrenadores decían, esto nos viene a ayudar a fortalecer, ya que apenas de manera gradual están retomándose los eventos presenciales, no solo en la natación, en diversos deportes. Y recordar pues que es muy diferente entrenar, prepararse, que estar en competencia. Siempre tiene que ir de la mano, nunca dejar el entrenamiento nada más y las competencias por otro lado. No tienen que ir compaginadas para ver el avance de los atletas. Continuando con el tema de la natación y desde luego en lo que son las competencias, los eventos, otro de los clubes en Tuxtla Gutiérrez, desde luego en el rubro acuático, que ha tenido participación en los últimos días, ha sido Acuática Master Center. Un grupo importante de sirenas y tritones estuvieron en Veracruz para buscar plazas rumbo al Campeonato Nacional Curso Corto. El resultado, muy satisfactorio. Hay varios récords y topes nacionales que obtuvieron los chiapanecos en Veracruz. Aquí la información al respecto. Gran participación realizaron los nadadores de Acuática Master Center en el 51 torneo del Club Acuario de Veracruz, mismo que sirvió como selectivo rumbo al Campeonato Nacional Curso Corto. En tierras jarochas, las sirenas y tritones chiapanecos consiguieron ubicarse de manera general como la mejor tercera delegación. De entre 48 clubes, los de Acuática Master Center terminaron en el top 3, luego de sumar un total de 560.50 puntos,
Por debajo únicamente de Piraña Stride Racing, segundo lugar, y Marmo Nadadores, que ocupó la posición de honor. Dentro de los resultados finales, algunos de los nadadores que se ubicaron en la primera posición en sus respectivas pruebas fueron Daniela Espinosa y Camila Rodríguez Uriano en 200 metros dorso, Johan Pumuyan en 200 metros dorso, Luciana Munguía en 50 metros dorso y Héctor Rat en 50 metros libres. Es importante mencionar que dentro de estos resultados sobresalen que los representantes del Club Tuxtleco consiguieron tiempos récord y tiempos tope para el Campeonato Nacional Curso Corto. Otros nadadores que levantaron la mano para Acuática Master Center fueron Santiago Otato, Rafael Hernández, Luciana Munguía, Romeo Mesa, todos ellos como segundos mejores nadadores. Otro grupo de atletas que se ubicó en el podio en tercero fueron Daniela Espinosa, Camila Rodríguez Uriano y Gabriel Estrella. Por si fuera poco, Acuática consiguió ubicar a sus representantes también dentro del top ten general. Entre ellos destacan Kaorin Yáñez, Paula Sofía López, Johan Pumián, Romeo Mesa, Marían Chávez, Andrés Constantino, Víctor Miceli, Brian Molina y Silvana. Algunos de ellos incluso sobresalieron en dos pruebas distintas. Ahora, la preparación continuará para los nadadores que obtuvieron los récords y tiempos topes para el Nacional de Curso Corto, en donde el objetivo será el que siempre tienen en cada evento, obtener los primeros lugares. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Significativos resultados los que obtuvieron los nadadores de Acuática Master Center en este evento realizado en días pasados allá en Veracruz. Insistimos, es clasificatorio del Campeonato Nacional Curso Corto, uno de los más importantes a nivel nacional. Y destacar que dentro de casi 50 clubes en este certamen jarocho, pues el Club Tuxtleco quedó como el tercer mejor de todo el certamen. Sin duda alguna, muy, muy buen resultado. Y esto los estará catapultando a el evento de curso corto con mucho ánimo de conseguir esos primeros lugares. Dejamos el tema de la natación, nos trasladamos ahora mismo a las pistas de la NASCAR México porque Rubén Rubelo está listo para el desafío tapatío. El piloto chiapaneco Rubén Rubelo se declaró listo para disputar junto a la escudería Alessandro Racing la décima fecha de la NASCAR Pig México Series que se corre este fin de semana en el Trióvalo de Cajagitlán, Jalisco. Rubelo llega al evento buscando continuar con la inercia que tiene luego de la victoria de la fecha 9 que se corrió en San Luis Potosí, donde los puntos otorgados lo acercaron a la cima de la categoría estelar con 292 unidades. Para la carrera en la Perla del Occidente, el experimentado conductor pretende reducir aún más la desventaja de 73 unidades que tiene momentáneamente contra los líderes provisionales del campeonato, Salvador de Alba y Rubén García Mateos, ambos con 365 puntos. Si bien repetir el título parece lejano, la meta de Rubén es carrera tras carrera y a falta de solo tres fechas para la culminación de la campaña, únicamente se enfoca en estar dentro del podio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Momentos decisivos es lo que se están viviendo en el serial motor más importante de nuestro país y ahí está Rubén Rubelo, el piloto de ascendencia chiapaneca, peleando por los primeros puestos y en este desafío tapatío no será la excepción. Una táctica y estrategia muy, muy, muy puntual, sobre todo con el tema de las llantas, será fundamental para Rubén Rubelo y su equipo. También ver en las condiciones en que estarán llegando con el bólido a la Perla Tapatía. Serán minutos, pues casi horas de mucha tensión para todos los pilotos que están peleando las primeras posiciones y ojalá le vaya muy bien a Rubén Rubelo. Seguimos en la actividad del deporte, pues sobre ruedas, en este caso en dos, y hablamos del ciclismo, porque hace un par de días en Ocosocuautla se llevó a cabo la primera etapa del serial estatal Ligres en la modalidad de ruta. Hubo una muy buena respuesta, ya se listan para la segunda etapa, que será aquí en Tuxtla Gutiérrez. Emocionante primera etapa del serial estatal de ciclismo Ligres 2021 se vivió en el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, en donde casi un centenar de competidores de diversos municipios y clubes se dieron cita para poner en práctica todo lo que han aprendido en cada una de sus escuelas. Roberto Ballinas Domínguez, coordinador general del certamen, compartió con Cuarto Poder los resultados de la naciente competencia, misma que busca difundir la mayor práctica de esta disciplina. Al evento asistieron 80 ciclistas para llevar a cabo una contrarreloj en Coita. Fueron 16 kilómetros los que recorrieron categorías como la Juvenil A, B, C, MTB, Máster y Libre Femenil. Además, Ballinas Domínguez indicó
que para los inscritos en la élite varonil, el recorrido fue de 20 kilómetros en el mismo trayecto. Dentro de los resultados que arrojó en la primera etapa del serial estatal, en la élite femenil, Cintia Macedo del club Alina Nutri fue la más rápida. En la rama varonil, el Team Herrera de Comitán subió al podium con Diego Jiménez. En la Master 45, Moisés Ramírez del Go Contable se llevó los máximos honores. En la división MTB, César Martínez del Team Herrera conquistó la cima. En las categorías juveniles, Luis Ariosto Mendoza de Tiranos fue el primer lugar. Emilio Burguete de Alta Velocidad concluyó como el mejor en la juvenil B, mientras que en la C, José Antonio Villafuerte del Team Herrera alcanzó la primera posición. La siguiente fecha de competencia será el próximo domingo 21 de noviembre. El circuito Tuxtlán, ubicado al norte poniente de la capital chiapaneca, será la sede, con un circuito total de 3 kilómetros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. No es la primera vez que el Club Ligres realiza un evento de esta índole. Por ahí del 2019 y 2020 llevaron a cabo el evento, pero sobre el nuevo Libramiento Sur, allá ubicado a un costado de Real del Bosque, vaya hacia la Escuela de Veterinaria de la UNACH. En esa zona estuvieron rodando por primera ocasión y de hecho, si usted llega a circular por esa vialidad, podrá ver un letrero grande, ¿no? De tamaño considerable que dice precaución, es una vía de circulación para ciclistas, ¿no? Pidiendo sobre todo la prudencia y sobre todo el resguardo de las personas que practican este deporte. Pues ahí, en esos años, se empezó a rodar de manera principal por parte del Club Ligres. Ahora lo llevaron a Coita, la respuesta fue bastante buena. Como usted escuchó, hubo participantes desde categorías juveniles hasta los máster y también hubo presencia de competidores en la modalidad MTB, es decir, el ciclismo de montaña, refiriéndose al tipo de bicicletas con las que rodaron. A finales de este mes se estará llevando a cabo la segunda edición, vaya, la segunda etapa como tal, en el circuito Tuxtlán, aquí frente al Parque del Oriente. Ahí se estará realizando, vaya, como su nombre lo dice, un circuito de 3 kilómetros. Habrá que ver cuántas vueltas tendrían que dar para acumular el total de kilómetros solicitado por los organizadores. Espera una buena respuesta. Poco a poco está incrementando la participación de competidores, sobre todo en la modalidad de ruta, algo que en anteriores ediciones se lo veníamos mencionando, había quedado como que rezagado, era nada más o estaba teniendo un boom muy fuerte el ciclismo de montaña. Pues ahorita los ruteros, como se le podría conocer, están retomando el paso y a buen nivel. Enhorabuena para Ligres en esta labor de seguir promocionando y difundiendo el ciclismo a nivel de ruta. Hablamos ahora del frontenis porque Cañahueca se apresta para realizar la tercera edición del torneo Pro-Am y esperan una gran participación de frontenistas. Jesús Ortega nos brinda la información al respecto. Con la participación de pelotaris de talla internacional como Gustavo El Charro Miramontes, Marcos El Látigo Portilla, Israel El Colima Pérez, entre otros, este sábado 13 y domingo 14 de noviembre se disputará el tercer torneo Pro-Am de frontenis en las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca. El campeonato, que reparte 45 mil pesos en efectivo entre los 8 mejores binomios, tiene por objetivo promover esta disciplina entre los jugadores más jóvenes de la entidad, según lo explicó el promotor Jesús Trujillo Juan Gorena. Al respecto, detalló que la competencia se disputará bajo el formato de binomios integrados por un jugador profesional y uno amateur, arrancando las acciones a las 9 de la mañana en los frontones de Cañahueca, donde previamente se efectuará un sorteo para definir los primeros partidos. Para el domingo, también a partir de las 9 horas, se jugará la ronda definitiva de encuentros para conocer a la dupla campeona, la cual se llevará un premio de 13.180 pesos, mientras que para el segundo lugar el monto será de 9.820 y para el tercero corresponderán 7.720 pesos. Finalmente, Jesús Trujillo Juan Gorena mencionó que el certamen se desarrollará bajo las medidas pertinentes sanitarias dispuestas por las autoridades, con uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial para todos los asistentes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Interesante el tema del frontenis, que recordemos hace un par de años en lo que es la Olimpiada Nacional, lo que hoy son Juegos Nacionales, CONADE estuvo brindando buenos resultados para la entidad desde la eliminatoria regional,
desde luego algo de los nacionales. Y ahora, pues los promotores de este deporte están comenzando a retomar lo que es, pues podríamos llamarlo de cierta forma, ¿no? Las fuerzas básicas, los pequeños que estén, pues familiarizándose mucho más con la práctica. Interesante el formato que le van a dar un competidor amateur al lado de un profesional. Eso ya debería ser sumamente motivante para estos pelotaris, ¿no? Como se les denomina, y pues comiencen a caminar de manera más ardua en esta disciplina deportiva. Ojalá que haya una buena respuesta. Hay mucha gente que lo practica, eso lo hemos podido notar en los recorridos que hacemos en Cañahueca, y lo interesante es ver que no solo lo practiquen, sino que ya estén de manera más formal en competiciones, ¿no? Eso sin duda alguna les dará mayor fogueo, la experiencia sin duda alguna la estarán ganando por igual, y se les quitará el miedo, porque al final de cuentas muchos que llegan a practicarlo entre semana, pues no se animan a competir de manera oficial por temor a que al momento vayan a fallar en una ejecución. Pero eso es, el rodaje, la práctica, estar constante, sin duda alguna que les dará mayor pues desenvolvimiento en este tema del frontenis. Dejamos el tema del frontenis, hablamos ahora del softball, porque tras la polémica que se vivió exactamente una semana atrás con la suspensión de la final de la primera fuerza, todavía no hay un resolutivo y parece que va para largo. No se sabe qué va a suceder con este encuentro. Pistones, ALZ y Halcones son los equipos que llegaron hasta la gran final. El equipo emplumado pues se reclamó una alineación indebida y hasta el momento ahí están estancadas las negociaciones, podríamos llamarlo de alguna manera. No se ha podido reunir la mesa directiva con los delegados y al parecer tendrán que echar mano de gente independiente, es decir, que no tenga nada que ver con la dirigencia. Aquí la información al respecto de este tema, que es de llamar la atención. La serie final de la primera fuerza de la Liga Municipal de Softball entre Pistones ALZ y Halcones continúa sin tener un resolutivo, luego de que el fin de semana pasado la novena emplumada se negó a jugar el encuentro con que abriría la actividad, reclamando una alineación indebida de sus rivales. Como bien se informó a través de Cuarto Poder, la situación será turnada a la mesa directiva, en donde se estará decidiendo de manera respectiva. En su momento, tanto la parte acusadora como los acusados indicaron tener la razón, hecho que les daba seguridad de tener a favor la sentencia definitiva. El abandono de Halcones no es el primer caso que se vive en el campeonato tuxtleco. Anteriormente, Motorama hizo lo mismo en pleno juego por el gallardete municipal. En aquella ocasión, la novena de Robizán fue la que se quedó sobre el terreno de juego, viendo cómo sus oponentes se retiraban del diamante. Por ahora, la reunión con los delegados de los equipos participantes no se ha llevado a cabo, lo que tiene detenida la actividad final en la máxima división del softball conejo. De manera extraoficial se tiene conocimiento que por la gravedad de la situación, los hechos se turnarían a una comisión independiente, buscando con ello llegar a una solución reglamentaria. La serie entre Halcones y Pistones ALZ estaba prevista para jugarse a ganar 2 de 3 partidos, intercalando la actividad con los juegos de la segunda fuerza. Otro de los aspectos que se estarían analizando en la reunión antes mencionada será la salida de Halcones dentro del campeonato municipal, no solo para lo que resta de la presente temporada, sino también lo que viene para el 2022, pues en su momento, Humberto Morales, pitcher emplumado, mencionó que de no favorecerles el resolutivo, dejarían de participar en la liga. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Pues interesante saber qué va a pasar con esta final. No es la primera, como decíamos en la nota informativa, pero no es para nada plausible que se vuelva a repetir. Pues hay versiones de ambos bandos, no podemos decir encontradas, ¿no? Porque al final de cuentas son lo que manejan tanto Pistones como Halcones, y pues cada quien estará rescatando lo que le convenga. Y lo viable aquí sería resguardarse al reglamento con el estatuto en mano, pues dictaminar ya una solución inmediata, saber si se va a jugar de manera consecutiva o si se va a llegar a la consecución de esta serie final, o si pues no habrá vuelta atrás, se suspenderá y se determinará qué equipo tendría que ser el campeón, o igual podría pasar que quede vacante el título para esta edición 2021 del campeonato de primera fuerza. Insisto, no se han reunido todavía la mesa directiva con los delegados,
tenemos conocimiento de buena fuente que buscarán o estarán armando una comisión independiente para así no tener mayores problemas y que sea gente que no sea afín ni a uno ni a otro equipo para dar solución a este detalle, a este problema, vaya, que ya se suscitó sobre el diamante. Mientras, si usted quiere llegar a Cañahueca y presenciar eventos, la segunda fuerza estará teniendo actividad a partir del día de mañana a las 4 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana. Ellos, si no paran, se encuentran también en la recta final de la fase regular y pronto se va a iniciar lo que es o lo que son los playoffs, pero en la segunda fuerza. Ese es el tema en el softball, calientitos. Pues por algo, si al béisbol le llaman la pelota caliente, a esta tendría tener que ser algo así, le llaman la pelota blanda, pero de blandos no tienen nada los peloteros. Dejamos el diamante, nos trasladamos al emparrillado porque la UEFA Chiapas llegó a Villahermosa y hasta allá estuvo Jesús Ortega, que nos brinda la información. Luego de disputar los partidos de la semana 1 en el Estadio Municipal de San Cristóbal de las Casas, la Organización Estatal de Fútbol Americano Chiapas expande sus fronteras para disputar los encuentros de la semana 2 en el vecino estado de Tabasco, así como en las plazas de Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a la programación oficial emitida por la directiva del nuevo campeonato, las acciones de la segunda jornada arrancan desde este sábado 13 de noviembre a las 9:30 de la mañana con la participación de los Toloques de Tabasco, que se estrenará jugando como local en el campo El Carrizal, recibiendo la visita de los peligrosos Búhos de San Cristóbal de las Casas. Por su parte, Guerreros Mayas de Comitán de Domínguez verán acción por primera vez en la competencia cuando reciban la visita de los históricos Osos en la llamada Selva del Dolor del Polideportivo Comitán, el mismo sábado a la 1 de la tarde. Y la semana 2 tendrá su conclusión hasta el miércoles 17 de noviembre con el debut de los Borregos del TEC de Monterrey, que recibirán en su campo al conjunto de Atlas Sports Academy en duelo programado para las 4 de la tarde. Ambas escuadras estarán buscando su primera conquista del campeonato. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Muy bonito campo, el que se ve en las imágenes, en el video que nos proporcionan. Y con base a eso, pues decir que la calidad y el nivel también tendría que ser acorde a las instalaciones. Importante que se retome la actividad del fútbol americano con categorías menores, en este caso los juveniles, y sobre todo se comparten experiencia con estados como Villahermosa, que también presumen un gran nivel de competencia. Estaremos al pendiente de lo que acontezca en este deporte, pues el de las tacleadas, que insistimos, parece que quiere retomar otra vez el camino luego de estar un par de años fuera de la actividad de manera oficial. Ojalá sea el preámbulo para cosas buenas, cosas interesantes. Ahora comenzamos con el tema del fútbol soccer. Hablamos de Cafetaleros de Chiapas, el equipo que milita en la Liga Premier, la segunda división, y que el día de ayer disputó la fecha 10, del campeonato 2021. Se trasladó hasta La Piedad, Michoacán. Y en un viaje completamente maratónico, ya que llegaron casi 4 horas después de lo planeado a su destino, pues se enfrentaron a los Reboceros de La Piedad, el segundo club de toda la liga con mayor, bueno, del grupo 2 en donde está Cafetaleros, con mayor trascendencia, mayor historia en el balompié mexicano, también mayor infraestructura. El duelo esperado por parte del sector, muy parejo durante los primeros 45 minutos, terminaron empatados a 0 goles, presión de ambos bandos, Cafetaleros con un poquito de mayor posesión y sobre todo peligro en el marco de los Reboceros, pero no se reflejaba. Tuvo que llegar el segundo tiempo en la parte complementaria. Mire usted, Víctor Torres, el capitán, el defensor, clareó prácticamente al arquero de La Piedad y desde tres cuartos de cancha, bueno, desde terreno de Cafetaleros, un cuarto de cancha del equipo aromático, alzó la mirada, vio que el arquero local estaba adelantado y le dijo: de aquí soy, mi amigo. Vaya golazo, uno de los mejores goles de la temporada, me atrevo a decir. No lo pensó el capitán Víctor Torres, se tuvo confianza, desde luego complicidad total por parte del guardameta de La Piedad, pero eso no le quita un golazo. Y con esa anotación fue más que suficiente para que Cafetaleros de Chiapas ganara los 3 puntos en
La Piedad y así se mantenga como superlíder general. A nada, ya prácticamente clasificado a la liguilla del fútbol mexicano, del fútbol de la Liga Premier, quiero decir, vaya, es impresionante ver ese gol. Si hacerlo desde fuera del área grande es complicadísimo, imagínese usted hacerlo casi desde su propia área. Las imágenes que vemos son de Deportivo Digital, la página en Facebook que pues transmite los juegos de los Reboceros La Piedad a nivel local. Se quedaron impresionados los colegas periodistas allá en Michoacán, decían: no lo puedo creer, no es posible que después de un 0-0 bastante reñido en el medio tiempo nos sorprendan con esta gran anotación. Cafetaleros ya viene de regreso, tendría que estar llegando hoy por la noche, o si no es, bueno, ya entre 8 y 9 de la noche tendría que estar llegando aquí a Tuxtla Gutiérrez para descansar de manera inmediata, preparar mañana su partido, porque el domingo así de manera inmediata estarán recibiendo al Deportivo Dongu en el estadio Víctor Manuel Reina. Clasificados prácticamente Cafetaleros de Chiapas a los cuartos de final. Sí, es impresionante aquí con las imágenes que nos manda el ingeniero Juan Carlos. Mire, en el círculo central, desde ahí, Víctor Torres, calidad, técnica, potencia, dirección. No, y eso que el arquero recorrió de buena manera, pero cuando él se estaba lanzando, queriendo palmear el esférico, este ya había besado las redes michoacanas. Un golazo, y si la Liga Premier por ahí se pone busa, tendría que dominar a este gol, al del capitán Víctor Torres, como el mejor de la presente temporada. Con esa anotación, insisto, Cafetaleros venció de visitante a La Piedad 1-0, y se me estaba pasando, porque 3 minutos después de esta anotación, otro gran héroe por parte del equipo chiapaneco, el arquero Brian Mesa, detuvo un penal cuando parecía que ya los locales empataban. Llega la pena máxima, aguanta hasta el último momento el arquero Mesa, le lee bien la mala intención de su rival, se recuesta sobre su costado derecho, manotea y salva prácticamente el triunfo. También combinación entre Víctor Torres y Brian Mesa, los héroes para Cafetaleros de Chiapas, que insistimos, este domingo 14, estarán jugando aquí en el Estadio Soque a las 3:30 de la tarde ante el Deportivo Dongu. Es el último juego como local, de ahí visitan y en la fecha 13 descansan a preparar todo lo que es la ronda de cuartos de final. 1-0 pues ganó Cafetaleros de Chiapas a Reboceros de La Piedad. Y mire, si me emociono no es para menos, es un gran gol, es un golazo de esos que se ven poco y más en este tipo de categorías. Y en donde queremos ver goles y de gran calidad, bueno, no importa si son de gran calidad o no, pero queremos ver goles, es en unos instantes más allá en Cincinnati, porque la selección mexicana estará enfrentando a los Estados Unidos, el clásico de CONCACAF, la guerra civil, por ahí le llaman algunos. Estados Unidos recibe a México, primero y segundo lugar de la clasificación respectivamente. En el caso de México no se contará con Néstor Araujo, no estará César Montes, hay dudas en tema defensivo, Héctor Moreno, que está a una amarilla de perderse un juego trascendental el siguiente contra Canadá, por lo que habría sorpresas en la saga defensiva. Y no se sorprenda si en unos minutos más ve usted al chiapaneco Julio César El Cata Domínguez estar como titular junto a Angulo o al Tigre Sepúlveda. El Chucky Lozano seguramente estará, Raúl Jiménez también tendría que ir de titular, el Tecatito Corona indudablemente. En donde por ahí medita un poco el Tata Martino es si va de titular Andrés Guardado o le da oportunidad en este caso a Luis Romo, el mediocampista de Cruz Azul. En el caso de la selección de las Barras y las Estrellas, Christian Pulisic estaría de titular, sin embargo, presenta una molestia, dolor en uno de sus tobillos y por ende no jugaría lo que son los 90 minutos del encuentro. Sergiño Dest, el jugador del Barcelona, no estará tampoco por lesión. Giovanni Reina, ¿se acuerda usted del gran defensor Claudio Reina? Pues es el hijo de este personaje, Giovanni Reina tampoco estará, así que tendrán bajas considerables los norteamericanos. Otro punto a considerar, el clima. Se espera que dentro de las mínimas sensaciones térmicas, a mitad del partido, se esté como a 3 grados centígrados. Mucho frío lo que se estaría sintiendo. Para los norteamericanos sería algo fundamental, pero para los mexicanos sí sería sumamente complicado. 8 de la noche, en un instante más,
Ya estará dando comienzo el encuentro en Cincinnati, juego 7 del octagonal final dentro de CONCACAF. México líder de la clasificación, vaya, de la tabla general. Estados Unidos es el segundo lugar. Insisto, queremos ver goles, queremos ver anotaciones, no tanto lo que es el tema de un juego ríspido, no. Y que regrese también el juego colectivo del cuadro Azteca. Y bueno, de esta manera llegamos al final de la emisión de hoy de TVO Deportes de Cuarto Poder. Gracias por su preferencia, su sintonía. Lo invitamos a que siga en contacto con nuestras redes sociales en Facebook, Cuarto Poder MX, en Instagram y Twitter, arroba Cuarto Poder MX, y en YouTube también Cuarto Poder MX. Gracias a todo el personal, a toda la gente de producción que hace posible esta transmisión. Desde luego, el lunes mi compañero Jesús Ortega le tendrá todo el resumen, todo lo acontecido este fin de semana. De mi parte ha sido todo. Gracias. Disfrute el fin de semana. No baje la guardia. Hay que seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Thank you.